Muy buenas, gente. ¿Qué tal aquí? Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy un deck del que ya os había hablado. Tratar de optimizar al máximo aquí a Spider-Man Miles Morales. ¿Y en qué lo he planteado? Lo he planteado en agresividad, que me parece que es eh, quizás donde es más divertido Miles. O sea, al final, eh, bueno, pues ya lo hemos visto todos, ¿no? Miles va un poco a estonear y a confundir al villano. Entonces, en ese sentido. Eh... Quizás los aspectos que mejor van son o justicia para confundir o agresividad para aturdir. También tendríamos protección para aturdir, pero realmente en protección no creo que Miles funcione muy bien. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que es un 222, que pega bien, que además tiene muchísimas cartas de aturdir y de, y de pegar. O sea, las acrobacias aracnidas son muy agresivas. Descarga de telaraña es muy agresiva. Eh, Estunidas es con descarga de telaraña. Puedes estunear con patada doble eh, voladora. Eh, te puedes eh, aprovechar con aprovechar la ventaja si tiene algún estado el villano. O sea, al final creo que eh, justicia, perdón, eh, agresividad puede ir muy bien en, con Miles. Y bueno, os voy a ir analizando ¿no? los recursos, pues los típicos, básicos, eh, sin más. Hay algo que me apetece mucho comentaros, ahora os, ahora os cuento. Dos a por ellos, porque realmente yo creo que no necesitamos una tercera copia. Primero, porque... Por nosotros mismos no bajamos esbirros, entonces, pues tampoco se da mucho la situación de que tú tengas que estar bajando esbirros para intervenir, porque Miles interviene muy bien, tiene además dos llegar columpiándose, o sea que interviene bien. Los lanzarredes son muy importantes en este deck, porque te da el recurso universal y parece una tontería, pero no lo es con Miles. O sea, realmente es incluso posible que los lanzarredes en Miles sean más importantes que los lanzarredes en Spearman Peter Parker, porque descargar el telaraña te pide un recurso concreto llegar columpiándose te pide un recurso concreto y Spearman peter parker que es casi obligado para cualquier web warrior que no sea peter parker como héroe eh, si juegas a peter parker como web warrior eh, pues también te pide recursos muy concretos no entonces teniendo los universales del lanzarredes es todo mucho más sencillo eh, qué más los cara a cara. Los cara a cara van muy bien porque obviamente vas a, a hacer que, que te ataque. Eh, si tiene el aturdido, no te ataca. Le das 5 de daño por uno. Está muy bien. Incluso si te interesa, podrías hacer que te atacase y a lo mejor tienes el estado duro y no te importa. Pues podría ser aprovechar la ventaja, que es una carta obligatoria en este tipo de decks porque vas a sacar ventaja de, de que tenga un estado el villano. Aguante, porque solo tenemos 9 de vida. Eh, los vapuleo. Aquí viene lo más importante que os quería comentar, ¿vale? En los decks de agresividad, cada vez me gusta menos el tema de meter um, elitransportes o queen transportes o cosas que nos rampen porque realmente tú no quieres perder el, el turno haciendo eso. Tú lo que quieres hacer es, es pegar, ¿no? Ser muy agresivo y no darle chances al villano. Entonces, de algún modo, con destreza marcial, que solo te cuesta dos. Ya entre comillas te estás ayudando a la generación de recursos. Y con vapuleo, digamos que es la segunda manera falsa de, de rampearte, ¿no? Porque al final tú juegas eh, vapuleo, haces 3 de daño, te devuelve la carta. Eh, te vuelve la carta a la mano. Y sigues teniendo un recurso a mayores para poder gastar ese turno. Entonces, de algún modo, creo que vapuleo y destreza marcial, cuando vas a eventos de agresividad, es la mejor manera de rampearte. Eh, cuando. Cuando vas a eso, ¿no? Vas a agresivo. Y luego, patada doble voladora. Que pues es importantísima, ¿no? Que también es importante los lanzarredes porque también te piden recurso eh, exclusivo, ¿no? Entonces, bueno, eh, pájaro burlón también y pierban obligatorio porque es Web Warrior. Y Pájaro Burlón eh, obligatorio porque aturde. Entonces, un poco este es el deck. Um, destreza Marcial, os quería decir algo de este. Ah, Destreza Marcial. Funciona muy bien este deck. Porque llevamos eh, de ataque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 eventos de ataque. O sea que en ese sentido destreza de marcial la vais a, a aprovechar al máximo. Y nada, voy a, a empezar a barajar y, y vamos a ello, ¿no? Como veis, no llevamos... Costes altos, no creo que Miles pueda con ellos realmente, si no, ya tendrías que hacer un deck muy diferente. Entonces, no llevamos ningún coste 4, ningún coste 5 ni nada por el estilo. Lo vamos a probar con Misterio en Experto. Que bueno, pues como sabéis, ahora estamos probando un poquito en experto los escenarios que trajo motivos siniestros. Tenéis eh, la partida con con Peter Parker. Tenéis la partida con um, Capitana Marvel. Y ahora tenemos esta con, eh, con Miles contra Misterio. Creo que Misterio no es el mejor escenario para testear un, un héroe, la verdad, pero bueno, es más por la novedad de ahora de los nuevos escenarios que otra cosa. Pero sí que, por ejemplo, me gustaría testearlo con el gran tester, ¿no? Que tenemos en el juego, que podría ser Duende Verde. Duende verde, el original, no Duende Veneno. Me parece que quizás ese sea el mejor escenario para testear. Y sí que me gustaría probar ahí Spiderman. Miles Morales. Y luego otra particularidad es que, bueno, ni Misterio, segunda fase ni tercera fase tienen tesón, ni firmeza y nada por el estilo. Y habría que, que probar un poquillo a ver cómo va el deck eh, en ese tipo de escenarios, ¿no? Cuando hay tesón, cuando hay eh, firmeza. Creo que en firmeza es donde quizás más pueda sufrir, porque en firmeza no puedes asignar los estados, o sea, no, no puedes colocárselos. Si pudieras colocárselos, aunque no tuvieran efecto. Eh, de hecho, esa regla podrían incluso cambiarla para que Miles no quede tan inútil. Eh, estaría bien. Pero, porque por ejemplo en Tesón tú puedes colocarle los estados. Con que estén colocados, aunque no hagan el efecto hasta que no tengan el segundo, tú puedes seguirte beneficiando de cosas con Miles. Pero siendo así, mmm, complicado en, en firmeza, que ni siquiera se los puedes asignar. Eh, quizás se lo pudieran cambiar y no... No creo que, que sucediera nada porque, eh, vale, no, no se puede aturdir, no puede estar confundido, pero al menos puedes hacer las, las disparadas de Miles, ¿no? Y vamos a, a leer por aquí, laberinto de espejos, contenido misterio 2 y 3, jugamos en experto, eh, conjunto de encuentros de misterio, pesadilla personal, normal y experto, en conjunto de encuentros modular, susurros paranoides, preparación, pone en juego un esbirro a aparición omnipresente enfrentado a cada jugador. Le damos la vuelta, la vuelta al laberinto de espejos, en cada recodo del camino aparecen innumerables copias vuestras. Los cristales rotos se vuelven a recomponer y pese a todos vuestros intentos por buscar una salida del laberinto, solo conseguís adentraros aún más en él. Tal vez el único modo de escaparse es derrotar a Mister, Misterio. Interrupción obligada, bueno pues ya sabéis, ¿no? Si nos comemos carta de encuentros hay que robar una carta y esa se queda para, para revelar en el turno del villano. Sigo pensando que Misterio no es nada sencillo. Yo de verdad estoy fascinado por, por ver a gente jugar a Misterio. Mm, no sé. No sé, no entiendo cómo la gente puede decir que es tan sencillo. Ni siquiera, no sé. A, a mí no se me da bien ir al Rusheo, eh. No, porque es algo que no juego nunca. Porque me gusta ir al control de mesa. Entonces, no sé ser, creo, a veces lo suficientemente agresivo. Pero. Pero no entiendo que Misterio. Eh, a la gente le parezca tan, tan, tan sencillo, no sé. A lo mejor es simplemente una exageración de la gente. Y sí, es sencillo, pero no tanto, no sé. Ahora basta que diga esto para que igual en tres turnos lo limpiemos, ¿no? Y luego hay algo curioso, que yo creo que no es una rata, simplemente es parte del diseño de del escenario, pero me parece curioso de comentar. Y es que la tercera etapa tiene menos vida que la segunda. Creo que es la primera vez que veo esto en Marvel Champions. Que el siguiente, la siguiente etapa de un villano tiene menos vida que la anterior. No sé, me parece extraño. Eh, no, perdón. Hay que hacer cuando se muestre la carta eh, de misterio. Siguiendo el orden de juego, añade la primera carta de más encuentros. Bueno, no sé si habría que hacer esto antes de haber mezclado la, la obligación. Eh, nos da un poco igual, gente. A lo que salga, ¿vale? Mm, también sería mucha casualidad que fuese la obligación la que tengo ahora aquí en el deck. Y nada, no miro, ¿eh? Cortamos, robamos una, dos, bueno, tres, cuatro, eh, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y, como siempre os digo, deseadme suerte. Pues ya nos vamos a comer doble carta de encuentros. Y a ver qué tenemos por aquí. Descarga de la araña, bastante bien. aprovechar la ventaja bastante bien. Creo que me puedo quedar a esto realmente. Me voy a dar la vuelta. Voy a pegar con Miles para quitarme a este tipo. Eh, me como carta de encuentros. Si se ha derrotado a este esbirro infligiendo daño sobrante, el jugador que lo ha derrotado coge la primera carta de mazo, encuentros y le añade a su mazo y la baraja. Odio a las apariciones omnipresentes, os lo juro. Además, no sé, me da la sensación... Eh, bueno, la sensación no. Eh, creo que tengo casi la, la seguridad de que no he jugado este escenario nunca... Con un héroe que tenga uno de daño. Entonces es como que siempre me estoy comiendo el maldito eh, daño sobrante. Y me como la carta de encuentros. Además tiene guardia. No puedes pasar de él. Es bastante incordio ese esbirro, eh. De los más incordios que recuerdo. Y nada, vamos a empezar a jugar aquí. Uh, hmm. Por una. Y dos. Vamos a jugar descargan de la araña. Le vamos a hacer seis daños. Y lo vamos a aturdir. Voy a pagar uno para jugar a aprovechar la ventaja. Le vamos a hacer otros dos. Se va a 8. robamos una carta. Me lo voy a bajar ya, aunque sea con un recurso doble. Robamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Enderezamos. Y damos turnos. Esto se va a tres. Ahora eh, Misterio nos quiere atacar, pero está aturdido. Quitamos el estado. Y Carta Encuentros. La primera aparición. Bueno, pues nada. Y la segunda. En las nubes. Plan secundario. Eh, cada superhéroe recibe más dos al tamaño de su mano. Y esto tiene 6 de amenaza. Ok. Vale. Vale. Eh, por cierto, otra de las cosas por las que no jugué. Eh, no, no busqué un mazo en justicia. Es porque me da la sensación de que hay héroes mejores en justicia que Miles. Para aprovechar al máximo un confused lock ¿no? El lo que ando a confundir. Entonces, si ya hay otros héroes que lo hacen mejor que mal, será un poco tontería. Hmm. La verdad, no sé si jugármelo a no intervenir sobre en las nubes. Igual es demasiado agresivo eso. Vamos a ver qué sucede. Voy a pegar de dos. Nos comemos carta de encuentros y barajamos. Vale, creo que voy a hacer la respuesta de héroe de mecanismo de defensa. Cortamos aquí. Uh, así que me voy a ganar un estado duro. Le ponemos confundido a Misterio. Por dos podríamos bajar destreza marcial. Vamos a pagar una y dos. Vamos a hacerle eh, seis daños lo aturdimos se va a 14 se queda aturdido me va a quedar el poder interior robamos 1 2 3 4 5 6 y 7 1 2 3 4 5 6 7 y damos turno esto se va a 5 no se va a sí a 5 eh, quiere atacar, pero está aturdido. Vamos a colocar esto un poquillo, ¿no? Están 14 daños. Y carta de encuentros, y carta de encuentros. La primera: el villano y los esbirros te atacan. Ataca de dos. Esto es una ilusión, o sea que se mezclaría, ¿no? ¿Cómo es esto? En, en fase dos. Después de que resuelvas una carta de aumento durante la activación de misterio, coloque esa carta en la parte inferior si tiene el rasgo de ilusión. Se atacaría de 3. Dale en misterio una carta de aumento adicional para esta activación. De 4. Y esto va al fondo. Eh, simplemente nos quita el estado duro. Y aparición. Malditas apariciones, de verdad. Ok. Ok. Eh, bueno, esto está enderezado, ¿no? Si esto está enderezado, no lo enderecé. Hmm. Eh, ¿Cuánto habría que hacerla a este hombre? Hay que hacerle 3 de daño. 3 de daño. Creo que por una podemos bajar poder interior. Voy a pegar de dos. Aquí con Miles. Robamos, barajamos. Me la estoy jugando muchísimo con las malditas apariciones y con en las nubes. Pero bueno, después aún tiene un segundo plan, o sea, aunque salte ese primer plan, no nos importa mucho. Cortamos, vamos a hacer el poder interior, respuesta de héroe, lo vamos a aturdir. Le hacemos dos daños, se va a 16. Creo que por una voy a jugar doble vida, o sea que cambiamos de identidad. Voy a hacer a colocar eh, poder interior con la habilidad de Miles en el deck, barajamos. Y nos preparamos porque hemos pagado con recurso de fuerza. Y creo que la siguiente etapa son 16 de daño. Podríamos dejarlo ya a la mitad, la verdad. Cortamos. Eh, me doy la vuelta. Uf, uf, que lo podemos matar ahora, gente. Que lo podemos matar ahora. Espérate. ¿Pegamos de dos? Esto pasa. Eh, son dos. Vale, esto pasa. Pasamos a la siguiente etapa de misterio. Cuando se muestra esta carta, descarta las 5 primeras cartas del mazo de cada jugador. Son 1, 2, 3, 4, 5. Se descartan. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora por 1 hacemos acrobacia arácnida. Hacemos 8 eh, en total porque está aturdido y confundido. Está de 16. Eh, joder, lo bien que va la, la destreza marcial, gente, con los ataques. Y ahora por otra, hacemos la otra acrobacia arácnida y le metemos otros 8 daños. Y Misterio cae derrotado en tiempo récord. ¡Wow! Eh, vale, ahora puedo entender porque hay gente que dice que, que le pareció sencillo. Eh, es la primera vez, os lo juro, que, que me sucede algo así. Normalmente sufro un montón. Ah, pues mira, sí que habíamos metido la obligación, eh, o bueno, igual la metimos después. Uh, wow, wow, pues la verdad, eh, bastante, bastante bien el deck. Um, Aún así, hemos sacado a la segunda de por, por esta, yo creo que sí, ¿no? Que sacamos dos cartas de encuentros. Eh, Aún así, me da rabia un poco que que haya sido la partida con en las nubes en mesa, porque Sí que te acelera un poco la cosilla en cuanto al plan y que te da carta de encuentros, pero tampoco son tan violentas las cartas de encuentro de, <coughs> de misterio. Entonces, son, eh, solucionas bastante, bastante bien y te está dando dos cartas más al tamaño de tu mano. Eh, pero bueno, está bien, por lo menos tener una partida en la que ahora por fin puedo entender que hay gente que diga que es bastante sencillo. Aún así os digo, eh, es la primera, pues no sé, de... de 4 o 5 partidas que habré echado con él, es la primera que realmente soluciono bastante pronto. Al final estamos ahora en unos 20 minutos y aún ha habido presentación, o sea, igual hemos terminado con Misterio Norse en 10 minutos. Y, y nada, un poco la partida está aquí, realmente era para que vierais el deck y, y bueno, explicaroslo y ver que funciona. Ha sido tan rápida que igual algunas cosas no habéis podido ver, como eh, vapuleo, ayudarnos con vapuleo para pagar cosas. Eh, ya veis que la destreza marcial va increíble. ¿Vale? Y una vez que, que metéis los estados, las acrobacias arácnidas son un completo abuso, ¿no? Por uno pagar 8, o sea, perdón, por uno hacer 8 de daño es una auténtica barbaridad. Y nada, pues bueno, una partida rápida, que también está bien, una partida rápida de vez en cuando para, para simplemente ver el deck, es una rápida pero completa, ¿veis el deck? ¿Veis cómo funciona? Eh, ¿Veis que además es agresividad es muy sencillito de jugar puede, puede jugarlo incluso gente que esté empezando aunque a lo mejor al principio no optimice de todo alguna sinergia pero, pero nada muy bien muy bien eh, realmente creo que miles es un poco el diseño para para lo que está diseñado no eh, poner estados y, y pegar como un loco y nada no, un poco la partida hasta aquí nos quedaría probar este deck pues a lo mejor con lo que os dije no con algún villano que tenga tesón al menos en alguna de sus fases y con algún villano que tenga firmeza pero bueno, en principio, esto es Miles Morales. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao.